poder. Espíritu Santo de Dios, esas manos, ¿dónde están? Que en esta hora especial quiero que sature el lugar de tu gloria y de tu presencia, mi Señor. Espíritu Santo, derrama unción y poder, derrama liberación y llena todo mi ser, Espíritu de Dios. Como dice, tú eres más que vencedor, tú eres más que vencedora. Tócame, cúbreme, lléname de tu poder. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? ¡Aleluya! Dele las palmas, dele las palmas al Rey. ¡Aleluya! ¡Santo! Espíritu de Dios, satura hasta lugar, rompiendo las cadenas, imparte libertad. Espíritu de Dios, satura hasta lugar, rompiendo las cadenas, imparte libertad. ¿Cuántos son libres? Lléname, 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 Espíritu de Dios. Lléname, 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 Espíritu de Dios. Ay, Espíritu de Dios, satura este lugar, rompiendo las cadenas, imparte libertad. Espíritu de Dios, rompiendo las cadenas, sanando los enfermos y dando la victoria. ¿Cuántos tienen victoria? Vamos a ver, dígaselo. Espíritu de Dios, dígalo otra vez. Lléname, 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 Espíritu de Dios. Lléname, 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 Espíritu de Dios. Lléname, 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 lléname. Démele un aplauso al Espíritu Santo. ¡Aleluya! Amen. Dar un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en este lugar. Yo pensaba que ella iba a dar el testimonio como siempre ella lo hace. Esta alabanza se titula Yo soy el que te levanto. This song is titled I am the one that lifts you up. Hubo un punto en mi vida de que yo quise alejarme de Dios. There was a point in my life where I wanted to separate from God. Completamente. Completely. Pero ya tú no te gobiernas. La palabra dice que no vives tú, mas Él vive en ti. You no longer live, but Christ lives within you. Y me recuerdo que yo estaba en mi primer trabajo, Pizza Hut, volteando la pizza. I was in my first job at Pizza Hut, flipping pizzas. Y el Espíritu Santo entró a ese lugar. And the Holy Spirit went into that place. Y me dijo con una muchacha que yo tenía un noviazgo. And he told me with the female that had a partner. Y me dijo, esa muchacha no te pertenece. That female is not for you. Eso es, siéntense. You may be seated. Y yo le dije, ¿cómo puede ser si tú eres el Dios de amor? And I said, how could it be? You're the God of love. Y él me dijo, yo soy un Dios celoso. I am a jealous God, he responded. Y lo que yo quiero para ti es perfección. And what I want for you is perfection. Porque muchas veces nosotros queremos con una oración de microwave. Because many times we want. Con una oración de microwave. Oh, we want to do a fast prayer of microwave. Para que Dios nos conteste todas las peticiones de Santa Claus. For God to give us all the prayers and respond as Santa. Cuando Dios trabaja con procesos en tu vida. God works in processes of your life. Si no, no vas a aprender tu lección. Or you're not going to achieve your purpose. Yo le dije, no puede ser, yo estoy imaginándome cosas. I said, I'm imagining things. Cuando llegué a la casa, when I went home, esta muchacha me llamó. This female called me. Y me dijo, me voy con otro hombre. And she said, I'm going with another man. No te amo. I don't love you anymore. Y ahí nació esta alabanza, yo soy el que te levanto. And from that moment, this song was una lucha entre yo y Dios. This night between me and God. Yo le dije, déjame, no quiero saber de ti. Leave me alone, I don't want to know about you. Y esta fue la alabanza que nació. And this was a song that was birthed out. Una conversación entre él y yo.
Aleluya. Aleluya, aleluya. ¿Sabes quién es el que te levanta? Si has caído, si has tenido tentaciones, si te sientes débil, si te sientes que ya no tienes fuerza, que no tienes ningún poder ni autoridad, Él dice: yo soy el que te levanto. Yo soy el que te levanto. No importa en qué hoyo estás. Aleluya. Yo estoy aquí para ti. No te puedes rendir. Aleluya. Hay un temblor en este lugar, en la atmósfera. There's something strong in this atmosphere. There's quakes in the atmosphere here tonight. There are very strong quakes in the atmosphere tonight. No sé lo que tú viniste esta noche. As we minister tonight. Yo no sé si hay tantas mujeres aquí con hijos en la calle. I don't know if there's a lot of females in the house. Pero tengo una mujer muy valiente al lado mío en este momento. I have a strong woman next to me. Que no se rindió aunque yo estaba en la calle. She didn't give up even though I was sino in the que streets. Vio con los ojos de Jesús lo que yo puedo hacer en él. But she saw through the eyes of Jesus what God could do through me. Ponte, levántate de pie un segundito solamente. Be put on your feet. Y dale un aplauso fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Estamos en tiempo de guerra. Aleluya. Y yo sé que aquí hay muchos valientes. Hay muchos valientes que no tienen un plato de comida, pero están adorando. Hay muchos que no querían llegar a la iglesia.
iglesia, pero vinieron a la iglesia. Hay muchos que querían tirar la toalla, pero dijeron: no me voy a rendir, porque mi Cristo no se rindió en la cruz del Calvario. Uy, aquí hay muchos que han matado gigantes. Y hay otros que se han olvidado de su llamado. El mundo está lleno de muy malas noticias en este momento. Están esperando que el 2012 se acabe este mundo. Mas mi mamá y yo vinimos a traerte la buena noticia de que hay un Cristo que murió por ti en la cruz del Calvario. Que no le importa en qué hoyo estás, Él te quiere levantar de lo natural a lo sobrenatural. Hay un fuego en este altar muy fuerte. Yo me gozo con la presencia de Dios. Mantente de pie un segundo. Hay un mover de llorar en este lugar. Un mover de desahogarse con papá. Aquí hay un mover de liberación. No solamente sanidad en esta noche. No puede ser que tú llegaste un día lluvioso, un día de trabajo, cansados, a llevarte nada a tu casa. Tú llegaste aquí a conquistar la tierra prometida que Dios te ha prometido a ti, de que tus hijos van a adorar contigo, de que tu esposo va a ser la cabeza y no la cola. Oyes, levanta tus manos un momento. Tócame, Señor. Ven, tócame, Señor. Levanta tu mano altísima, alto, alto, alto. Tócame, tócame, tócame. Yo quiero que me toque, que oh, me Jesús. Toque. Tantas personas que hagas cosas nuevas en una desesperación. Que cambies mi lamento en paz. De justicia. Of justice. Tócame. Y el abrazo de un padre. Tócame. Hay muchos que el alma está llorando y dicen: Señor, ¿a dónde estás? No te siento. No te puedo ver. Y en esta tormenta me siento que no eres el capitán de mi bote. Yo siento que te estás durmiendo. ¿A dónde estás? Yo estoy hablando de las almas de este lugar. Que dentro, aunque no se lo han dicho al pastor, pero por dentro se están muriendo por un avivamiento. Están muriéndose que Dios solamente toque con un dedito su familia y su descendencia. Oh, yo me rindo a él. No sé si aquí hay personas que puedan decir, aún no le importando en nadie que está al lado tuyo, y decir: Señor, yo me rindo a ti. Oh, yes, yes, I surrender to you, God. Yo me rindo a ti, oh Dios. I am tired of the world, Lord. Estoy cansada del mundo. I just want your peace. Yo quiero tu paz. I just want your power. Yo quiero tu poder. I just want your touch. Yo quiero un toque. I just want to hear you. Yo quiero escucharte. Yo me rindo a ti. Toma este segundo. Vamos a entrar en la palabra muy pronto. Take a second with the Lord. Es un segundo. Un minuto. Que los minutos se conviertan horas. Y que las horas se conviertan en eternidad con Él. Levanta tus manos lo más alto, por favor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Sí, Señor. Todo a Cristo yo me entrego. Oh, Elohim Adonai, perfuma este lugar de tu presencia. Fiel, dilo otra vez. Oh, sí, Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo Jesús, solo a Cristo yo
si tienes un corazón agradecido, levanta tus manos. Quiero serle. Dios quiere hoy ser tu policía.